Hola, soy Ana Mari, una veterana voluntaria de CEAR Euskadi. Yo le debo a CEAR Euskadi muchas cosas. Una cosa es hablar de la patria, otra cosa es hablar del exilio y otra cosa muy diferente es palpar, vivir esas situaciones. Por ejemplo, un congoleño del campo, muy diferente del congoleño urbano, que tiene sus cerditas, sus gallinas, su campo y vive con mucha dignidad. Pero de pronto aquel territorio se declara rico en coltan y a toda la gente la cogen y la llevan a vivir a 1000 kilómetros de distancia, como de Euskadi a Cádiz. Y cuando llega a 1000 kilómetros de distancia se encuentra que no tiene nada, porque no le han dejado llevar ni sus animales ni ha podido llevar sus posesiones. Entonces se encuentra en la absoluta miseria. Esto explica por qué es capaz de coger un cayuco y de correr la aventura que haya que correr, porque se muere de necesidad. Esto me ha proporcionado a mí CEAR Euskadi. Vivir lo que es la patria, vivir lo que es el exilio, vivir con esa gente lo que es la desesperación. Y entonces esto ha cambiado mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de sentir, y esto es lo que agradezco profundamente. Este 25 aniversario de CEAR Euskadi, pues mi agradecimiento, mi felicitación, me felicito con todos mis compañeros de CEAR Euskadi, y una vez más, pues agradecimiento, felicitación, alegría, ilusión por seguir adelante contra viento y marea.